tiempo en que aventureros cruzaron los océanos en busca de un nuevo mundo y la promesa de sus tesoros. Lo que encontraron fue un mundo deslumbrante, colmado de maravillas naturales. Paisajes que inspiran la imaginación. Fenómenos sorprendentes. Y océanos vibrantes de misterio. La riqueza de las profundidades. Desde las corrientes salvajes del Pacífico hasta los mares tropicales del Caribe. Embárquese en una expedición del siglo XXI con el espíritu de los legítimos aventureros. Abra sus ojos a los magníficos mares latinos. La isla de Coiba parece un paraíso perfecto, pero su belleza oculta un pasado turbulento. Esta es la isla más grande de la costa pacífica de América Central. Y sin embargo, su nombre apenas era conocido en el resto del mundo. Hasta ahora, porque Coiba está al borde de un cambio decisivo. A 25 kilómetros de la costa de Panamá, es un eslabón esencial en una cadena de islas del Pacífico. Aunque se encuentran geográficamente distantes, estas islas tienen una estrecha relación como puntos clave de un vasto corredor biológico, una amplia autopista marina rebosante de vida. Las aguas de este corredor son el hogar de una sorprendente gama de criaturas, desde organismos unicelulares hasta algunos de los mayores mamíferos del planeta. Aquí, los atunes encuentran un rico terreno de caza y se alimentan de cardúmenes de peces menores, sardinas y anchovetas que también prosperan en estas aguas. Los delfines, que algunas veces viajan en grandes grupos sociales, también atraviesan el corredor aprovechando las áreas ricas en alimento. Otras especies, como la tortuga verde, en peligro de extinción, visitan las playas desiertas para desovar.
Coiba es, por el momento, un lugar seguro, sin hoteles ni pueblos a la vista. No solo los mares que la rodean son un ambiente hospitalario para la vida. Sus 500 kilómetros cuadrados están casi completamente cubiertos de bosques primarios. A pesar de la cercanía de estos bosques a tierra firme, en la isla no se da la tala comercial de madera. Y bajo la cubierta de las hojas, corre el agua fresca en abundancia. Aún durante la estación seca, los ríos y arroyos continúan fluyendo. Bajo condiciones tan favorables, la isla es el hábitat ideal para la vida acuática y terrestre. Pero aún contando con las abundantes reservas de agua, no hay residentes humanos en los bosques, de manera que Coiba es un refugio seguro para muchas especies que se ven amenazadas en tierra. Incluso hay plantas y animales aquí que no existen en ningún otro lugar de la tierra, porque Coiba se ha mantenido separada del continente desde el final de la última glaciación. Y porque la mayor parte de la isla es difícil de alcanzar debido a las violentas olas y corrientes, un paisaje submarino de arrecifes volcánicos y grandes extensiones de coral. Las corrientes y las aguas se levantan de las profundidades, desencadenan afloramientos de plancton que son la base de una compleja cadena alimenticia. Cientos de especies de peces son presa de los grandes depredadores, incluyendo a cazadores nocturnos, como el tiburón aleta blanca. Otros habitantes permanentes, como la chopa de mar de Cortés, se alimentan de las algas que cubren las rocas y atraen a su vez visitantes de las profundidades. Para el tiburón aleta blanca y otros cazadores, este es un territorio de primera. La pregunta es, ¿cómo se ha mantenido este paraíso salvaje tan aparentemente intacto? La respuesta yace en su pasado secreto. Por varias décadas, la isla fue territorio prohibido, un lugar protegido no por cercas, sino por el miedo. Porque Coiba también es una prisión. A partir de 1919, miles de hombres fueron encarcelados aquí. El mundo exterior guardaba su distancia. Hoy, aunque algunos todavía están en uso, la mayoría de los campamentos y celdas de castigo se encuentran abandonados. La historia de Coiba es única y muy dura, y solo ahora comienza a emerger. Mientras restos humanos son exhumados de tumbas sin nombre.
Aunque estas celdas fueron ocupadas, la mayoría de los prisioneros era libre de vagar por la isla. Durante la noche, eran los guardias quienes se encerraban. Quizás nunca se sepa toda la verdad, pero aún mientras se deterioran, las paredes tienen otra historia que contar. En algún momento, la isla fue utilizada como campo de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos. Sobre todo una cosa es cierta. En Coiba, todos los prisioneros soñaban con escapar. Y para muchos de ellos, este sería el último sueño. En algunos casos, hombres desesperados se jugaron la vida intentando llegar a tierra firme. Quizás es solo una coincidencia que estas aguas sean conocidas como territorio de caza de los tiburones. Por otra parte, mientras muchos solo pensaban en escapar, otros se sintieron atraídos hacia aquí. Alicia Ibáñez es una botánica que llegó a la isla en 1997. Cuando el Jardín Botánico de Madrid me envió a la isla de Coiba, realmente no sabía lo que me iba a encontrar allí. En primer lugar, la naturaleza de la isla me fascinó, aunque claro, que había en ella algo extraño. Una isla inmensa, donde los presos siempre intentaban escaparse, así que te los podías encontrar en cualquier lugar del bosque, a cualquier hora, de día o de noche. Un sitio tan surrealista, tan hermoso, grande y tan salvaje. Alicia no es la primera investigadora que visita la isla. A lo largo de los años, un pequeño número de científicos ha trabajado aquí. Quizás el más famoso de estos visitantes fue el reconocido ornitólogo Alexander Wetmore. Wetmore era secretario del Instituto Smithsonian, pero abandonó la oficina para dedicarse a su verdadera pasión, el trabajo de campo. Para mediados de los años 50, ya estaba felizmente dedicado a un estudio de 20 años sobre las aves de Panamá. Thank you.
Lo que encontró en Coiba fue un interesante misterio. Panamá era el sitio perfecto para la investigación de Wetmore. Existen más especies de aves aquí que en los Estados Unidos y Canadá juntos. Los tucanes, por ejemplo, eran muy comunes en el Panamá continental. Y sin embargo, no se encontraban en la isla, a solo un corto vuelo de distancia. Trabajando desde la prisión, Wetmore comenzó a recolectar y estudiar cuidadosamente cada especie de ave. Descubrió que en Coiba existen, a su vez, varias docenas de especies que no se encuentran en Panamá. Wetmore estuvo entre los primeros en establecer que Coiba cuenta con una identidad biológica única. Coiba también ofrece la oportunidad de comprender las complejas relaciones entre plantas y animales. Con una expectativa de vida de hasta 70 años, es posible que algunas de estas guacamayas sean las mismas que Wetmore estudió. Aquí, en este lugar de la isla de Coiba, es donde podemos encontrar todavía cientos de guacamayas, prácticamente el único lugar en Panamá donde ellas se concentran de tal manera. Llegan aquí dos veces al día, en la mañana y en la tarde, a alimentarse del fruto de la almendra tropical y luego pasan el día en el bosque del interior de la isla. Las guacamayas rojas son una de las muchas especies que encuentran refugio aquí. Y mientras Coiba ofrece por sí misma una significativa variedad de hábitats, la isla es simplemente la mayor de otras 37 que forman el archipiélago, cada una con un carácter ligeramente distinto. En 1991, el presidente de Panamá, Guillermo Endara, firmó un decreto declarando Parque Nacional a toda la región. Y en este parque, a diferencia de otros, los intrusos han guardado su distancia. Pero ahora, el parque corre peligro. La prisión que ha protegido al archipiélago durante tanto tiempo está a punto de cerrar sus puertas. Con solo unos pocos prisioneros restantes, Alicia puede finalmente explorar por su cuenta. El kayak es perfecto para mi trabajo. Me permite moverme libremente alrededor de la isla, pararme donde quiero, observar el bosque, tomar notas sobre la vegetación, colectar muestras botánicas. He tenido algún susto en el pasado, con tormentas. Una vez estuvimos 3 días desaparecidos. Una ola enorme inundó nuestro bote y nos vimos forzados a desembarcar en la playa más cercana, en una zona de la isla muy agreste y aislada. Coiba no es una isla de tarjeta postal. Se encuentra expuesta a toda la fuerza de las tormentas de mar abierto. Cada año recibe por lo menos 4 metros de lluvia, la mayoría durante una estación lluviosa que se extiende durante 9 largos meses, de mayo a diciembre.
Cuando llegué a Coiba por primera vez, era una sensación extraña tener que ir siempre acompañada por un policía armado, lógicamente como protección. Y luego el equipo de trabajo lo formábamos un preso, un policía y yo. Realmente fueron esenciales en todo el estudio. Pero ahora todo está cambiando y me preocupa el futuro de la isla. Ciertamente el cierre de la prisión transformará al Parque Nacional. La gran pregunta es, ¿cómo? Algunas señales de cambio comienzan a verse en el mar. Lejos de ser ajeno al clima, el mundo submarino se ve afectado por las estaciones. Durante la estación lluviosa, cuando las aguas son batidas por el viento y la lluvia, algunos depredadores como el marlin se encuentran altamente activos, alimentándose de los pequeños peces que se congregan cerca de la superficie. Durante siglos, solo un pequeño número de pescadores de línea explotó la zona. La costa pacífica de Panamá es reconocida por su excelente pesca. Y siempre hubo un abundante suministro de meros y otras especies del arrecife. Incluso en los días de Wetmore, la pesca era excepcional. Este Goliat de los meros podría ser tan viejo como la prisión. Es un verdadero sobreviviente, porque en estos días se encuentran cada vez menos meros en el arrecife. En los alrededores de la isla, los grandes peces comienzan a desaparecer. Las aguas del archipiélago se ven amenazadas. Tan solo el 20% del Parque Nacional se encuentra sobre el nivel del agua y la extensión del arrecife es aún mayor de lo que se pensaba anteriormente. El biólogo marino Héctor Guzmán vino para estudiar la condición de los arrecifes. Junto con su colega, Kimberly Kuhn, se prepara para bucear en uno de los sitios más profundos. Este coral semiprecioso es un indicador clave que refleja la salud general del arrecife.
en este lugar. El primer diagnóstico es bueno. Existen menos corales aquí que en otras regiones tropicales del mundo, pero Héctor continúa identificando nuevas especies entre los arrecifes que son el hogar de tanta vida marina. El caballito de mar vive entre esponjas en forma de dedo y corales blandos que podrían contener compuestos bioquímicos activos, curas potenciales para la malaria, el SIDA y el cáncer. Pero otros hallazgos de Héctor son preocupantes. Las redes de pescar se enredan con facilidad en los ásperos arrecifes. Están hechas de material sintético que se degrada lentamente. Estas redes fantasmas pueden continuar capturando peces por décadas. Hace 10 años, las redes abandonadas eran raras y abundaban los grandes peces como la mantarraya. Ahora las especies pequeñas siguen aquí, pero la mayoría de las grandes han desaparecido. Esto es inquietante evidencia de cómo Coiba comienza a cambiar. La sede del Parque Nacional recibe pequeños números de turistas que quieren conocer la isla. Pero a Clemente Núñez, director del parque, le preocupa cómo protegerla de otros visitantes que no son tan bienvenidos. La prisión ha jugado un papel muy importante desde 1920, cuando se crea la prisión aquí en Coiba. Gracias a esa prisión se mantiene Coiba como está, porque realmente nosotros, como guardaparques, no tenemos la capacidad de darle la protección ahorita a Coiba. Y solo por el temor de la gente de llegar a Coiba, por la prisión, no llegan, no han devastado, se sigue protegiendo. Así que nosotros, mientras no haya la capacidad por parte del gobierno o del mundo entero de proteger a Coiba, que se mantenga la prisión como está. Con recuerdos de esta historia terrible a su alrededor, la idea de Clemente de mantener abierta la prisión puede parecer extraordinaria, pero sus razones son claras. Los guardias de la prisión solían patrullar las aguas del archipiélago. Ahora el parque está asediado desde el mar. Clemente y el científico visitante Ricardo Soto discuten el problema. ¿Asegurar Coiba? Bueno, mira, hemos tenido un poco de problema con en cuanto a los recursos pesqueros, porque prácticamente nos han invadido de gente que llega aquí a sacar los recursos del parque. ¿Qué hacen ustedes para resolver el problema ese de pesca? Solo patrullajes, pero como no tenemos ni el equipo, ni el personal, ni el combustible necesario para un área tan grande como esta, pues nosotros hacemos lo que podemos. Clemente cuenta con solo un puñado de guardaparques para vigilar un área de 270 mil hectáreas. Cada vez llegan más barcos de pesca comercial, ansiosos de explotar nuevos territorios.
los resultados de la pesca intensiva y descontrolada, tanto legal como ilegal, son devastadores. La mayoría de los bancos de atún han disminuido drásticamente. Lejos de los arrecifes, la pesca comercial más intensa se centra sobre ciertas especies que viven en el fondo del mar. Pero los grandes barcos que arrastran sus redes sobre el fondo afectan seriamente a toda la comunidad marina. Las redes camaroneras se remolcan a tal velocidad que la mayoría de las especies no logra escapar de su camino. Las lentas tortugas se enredan fácilmente en los aparejos de pesca. Solo unas pocas afortunadas logran escapar. Las redes capturan a todas las criaturas que viven cerca del fondo, el terreno de desove y crianza de la mayoría de los peces de aguas profundas. Todo este desperdicio por solo unos pocos kilos de camarón. Esta hembra de tortuga verde fue liberada de las redes, pero pagó un alto precio. Ha sido despojada de sus huevos, un codiciado manjar. Tras una migración de cientos de kilómetros, muchas tortugas logran alcanzar la costa. Con el cierre de la prisión, las recluidas playas del Parque Nacional se están volviendo accesibles por tierra y por mar. El robo de huevos de tortuga es una seria amenaza. De todo Panamá, este sigue siendo uno de los mejores sitios para que las tortugas depositen sus huevos. Pero esto puede cambiar. Los animales marinos no son los únicos que visitan Coiba en sus migraciones. Las islas del Pacífico son también escalones en un corredor terrestre. Para la Urania, una polilla diurna, la isla es una oportuna parada de reabastecimiento. La migración en masa de decenas de miles de urañas es un evento raro e impredecible. La forma en que encuentran el camino a la isla sigue siendo un misterio. Y hay otros misterios científicos a mano. Por lo general, el pargo rojo vive en el mar, pero en Coiba se le encuentra corriente arriba, en arroyos de agua fresca, alimentándose de insectos terrestres como las polillas urania, que caen de los árboles. Las polillas urania son para Alicia una intrigante revelación de la ecología de las plantas y animales.
Cada día que salgo a trabajar en el campo en Coiba encuentro algo nuevo, como esto. Miles de urañas alimentándose en un árbol de triplaris. Creo que esto no ha sido citado nunca antes. Tras 10.000 años de aislamiento, los bosques son un refugio para muchas especies de plantas que ahora son raras en el resto del país. Este valioso níspero es una de las especies de árbol más grandes y amenazadas en la isla. Ya casi ha desaparecido de tierra firme. Estos bosques no solo son un refugio. Al igual que los arrecifes, los árboles y plantas de Coiba podrían contener compuestos bioquímicos invaluables para la medicina. En tierra firme, el valor de los bosques tropicales se mide de otra manera. Estos grandes árboles son de interés solo en términos de su valor económico. Cuando ellos hayan desaparecido, la tierra quemada será productiva tan solo por unos pocos años. Después, se convertirá en un desierto estéril. Hasta ahora, los madereros han perdonado Coiba. Pero la tierra marcada es testimonio de la intensa agricultura y ganadería que se llevaron a cabo en la isla. Estas tierras de pastoreo pertenecen a la prisión. Los vaqueros de Coiba son tanto los prisioneros como sus guardias. En algún momento, la isla proveyó a buena parte del sistema penitenciario panameño con arroz, vegetales y carne. Cuando la prisión cierre, la intención es que el ganado, los caballos y los perros se marchen también, de modo que la tierra pueda regresar a su estado natural. Pero aún este uso a baja escala ocasiona daños mayores. Sin los árboles, la tierra pronto se pierde lavada por los ríos y llevada al mar.
La relativamente escasa actividad humana de la prisión ha tenido un efecto devastador. La tierra lavada por los ríos lleva sedimentos hasta el mar. Pronto estos son seguidos por la aparición de especies ajenas y mortales propagaciones de algas. Algunas de las amenazas no pueden ser controladas, como la estrella de mar corona de espinas que destruye el coral y el efecto de blanqueamiento del coral. La mayor parte de los corales poco profundos de la región se mantiene saludable, a pesar de haber sufrido los embates del Niño en 1997. La regeneración del coral aquí se ha dado más rápido de lo que esperaban los científicos. Sin embargo, la rica vida marina depende también de otro ambiente crucial. Donde el agua salada y el agua dulce se encuentran, los manglares proveen un terreno de crianza para peces jóvenes que buscan refugio en el sistema de raíces sumergidas. Cuando baja la marea, Alicia tiene acceso a este bosque del manglar. Este es uno de mis lugares favoritos en Coiba. Es como un bosque mágico. Realmente me siento en otro planeta. Hay tanta vida. Todos los árboles están cubiertos de hormigas y plantas epífitas como bromelias. Esta no es la única forma en la que el destino de la tierra es inseparable del destino del mar. A diferencia de los cuantiosos depósitos de tierra erosionada, los ríos llevan menores cantidades de minerales y materia vegetal, enriqueciendo los ambientes marinos. La inyección de nutrientes al agua es un componente esencial al inicio mismo de la cadena alimenticia. Porciones de plancton alimentan a los peces pequeños, que son a su vez consumidos por depredadores. Cuando están bajo ataque, las anchovetas convergen en un apretado remolino. Arrinconado contra la superficie, el cardumen se encuentra indefenso frente a los atunes.
Al final, todo lo que queda es el reflejo de incontables escamas diminutas. En una región alguna vez conocida por su pesca de alta mar, ahora quedan muy pocos peces grandes. Un retorno a los antiguos niveles de su población podría ser la clave para el manejo futuro de las aguas del Parque Nacional. La pesca deportiva es un negocio altamente rentable, uno que puede atraer mayores ganancias que la pesca comercial si se administra apropiadamente. Más importante aún, es una forma de depositar dinero en los bolsillos locales. Las lanchas son caras, pero este tipo de actividad es sostenible si se practica la captura y liberación del pez. Para que soluciones como esta funcionen, el parque tendría que estar completamente protegido. Yo ahorita quisiera que el Cueva fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, para que el mundo entero sepa de Cueva, lo proteja, porque Cueva no solo va a ser de nosotros los panameños, sino para todo el mundo. Aquí hay tantas cosas que investigar, aquí hay tantas cosas que aprender. No se ha hecho nada prácticamente, tenemos muchas plantas propias, endémicas, animales endémicos. Del mar prácticamente estamos en pañales, hay tanto que investigar, aquí tanto que aprender. Que a Cueva hay que cuidarlo lo más que se pueda, ¿no? O sea, pero en el momento no tenemos la capacidad para eso. Así que yo veo a Cueva como un centro de turismo, un centro de investigación, un centro de recreación. Queremos que Cueva, porque sabemos que es un potencial turístico, que solo el beneficio que se está dando, por ejemplo, en estos momentos, no solo se vaya al Fondo Común en Panamá, sino que todas estas áreas de amortiguamiento, los pueblos que hay allí, las personas de allí, también participen de estos beneficios, y que, como ellos han sido los más afectados con esta área, que ellos también participen en los beneficios que va de este parque. Las polillas Urania dejan Cueva. Podrían pasar 7 años antes de su regreso. Algunos preferirían construir hoteles aquí. ¿Cómo será el parque cuando las polillas regresen? Ahora 4 países, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá, han aceptado cooperar en la protección conjunta de esta importante región, el Corredor Biológico del Pacífico. Esta es la primera iniciativa de su tipo que es reconocida oficialmente. Sin duda es un paso de avanzada, pero ¿será suficiente? Los frágiles ecosistemas insulares pueden ser fácilmente dañados por la intervención humana. Incluso podríamos destruir accidentalmente tesoros que nunca supimos que existían.
Lo que me gustaría hacer en Coiba y en las demás islas pequeñas es un catálogo completo de las plantas. Este es un laboratorio natural perfecto para que los científicos de todo el mundo vengan a estudiar aquí. Esta planta no se encuentra en ninguna otra parte. Se llama Desmotes. Significa un prisionero. Y está a punto de florecer. No es posible borrar el pasado. Hubo hombres que perdieron la vida aquí. Pero tal vez lo que podemos cambiar es el futuro de Coiba. La naturaleza ya ha comenzado a recuperar terreno. Coiba es realmente un lugar especial. Todavía tenemos que adentrarnos en su interior y ver qué encontramos allí. Estoy segura que hay un montón de plantas que pueden beneficiar a la humanidad. Este tipo de ecosistema insular es el único que queda en el Pacífico. ¿Por qué tenemos que dañarlo? Necesitamos territorios como este, vírgenes, intactos. Esta es Coiba. Un paraíso salvaje. Un ambiente complejo enfrentado a un futuro muy simple. Ser preservado o ser destruido.